Así es, acabo de ver a Sanjar. Mira, si te vas a quedar en esta casa. Bueno, querida Nare, te tendrás que acostumbrar. ¡Ay! Vaya, sentí algo. No pensé que los bebés patearan en tan pocos meses. Seguramente reaccionó al olor de su padre. Centro de Rehabilitación Zurich, Suiza. ¿Puedes molestarte porque me fui con Jedis? Cuando Menex se sale de tu habitación en la noche, ¡contéstame! Así que decidiste expresar lo que sientes. Ya no lo guardes. Comienza a gritar. Vamos, atácame por todo lo que te hice. Dime que no debo estar con ella, porque me quieres. Di que debemos estar juntos, Nare. Anda. Dilo. Ya. Ya dímelo, hazlo. ¿Qué estás esperando, Nare? Solo eres un maldito cínico. Y yo también tengo la culpa de esto. Ya cometí ese error una vez y la verdad no pienso volverlo a hacer. No me digas eso. Solo me trajo la ropa que faltaba. Le pedí que saliera y eso fue todo, Nare. Es una idiotez que te cuestione, qué imbécil. No debería hacerlo, pero ¿qué estoy haciendo? Puedes hacerlo. Hazlo. Nos casamos. Tienes ese derecho, Nare. Claro que puedes hacerlo. Solo tú tienes ese derecho. ¿Qué te pasó en la mano?
Eso no es importante. Solo mírame a mí. ¿Qué pasó? Sí, golpeé a Yaya. Mírame. ¿Eh? ¿Pero por qué golpeaste a Yaya? Él no me secuestró. ¿Y cómo lo sabes? Yaya me lo confesó. Y me dio gusto que no te haya traicionado a decir verdad. Yaya. Mejor hablemos de esto después. ¿Te parece, Nare? Olvida la custodia y la traición. Levanta la mirada, Nare. Mírame, ¿qué esperas? No puedo. No puedo hacerlo. ¿No entiendes? No puedo. Tu esposa estaba aquí. Yo no debería estar aquí. No. No puede ser. Estoy tan avergonzada. No puedo esperar para irme de aquí. Dímelo. Vamos, dime que te vas a ir. Ya. Dímelo. Ya. Di que te alejarás de mí. ¿Por qué no lo dirías? Porque solo me iré y ya. ¿Ya te disculpaste con Yaya? Me fui y no lo hice. No pasé de la puerta. Está bien. Digamos que él no te secuestró y que tampoco traicionó a su hermano. Pero a mí sí me hizo a un lado. Y se volvió la marioneta de Menexes, ¿cierto? Hizo cosas a mis espaldas, también es cierto. Hice bien al amenazarlo con el divorcio. Así se cuidará.
Hola, ojos y oídos. No me envíes mensajes cuando esté con Yaya Karaman. Él pudo haberlos visto. Entiendo. Mírame, te ablandaste, ¿verdad? ¿Eh? Espero que no hayas hecho las paces la primera noche. Tú estabas intentando engañar a tu esposa. ¿Te vas a quedar callado ahora, de verdad? ¿Prefieres que vaya y se lo diga todo a Elvan? ¿Eso es lo que quieres? No sé qué sienta Yaya, pero... ¿sabes? La verdad, yo no quiero a Elvan. Aunque tampoco la odio como para dejarte hacerlo. Así que a menos que quieras ganarte a Jedis como tu enemigo, te recomiendo que cierres la boca. Tomes tu dinero y te largues. Ablandarme. No voy a olvidar lo que ese idiota me hizo jamás. Se quedó callado mientras Jedis me despedía. Exacto. Muy bien, no lo olvides. ¿Y? ¿Te enteraste de algo nuevo? ¿De verdad está enojado con su hermano? ¿O están jugando conmigo? Estaba ebrio. Se quedó dormido. Entonces tendrás que verlo hoy. Está bien. ¿Podrías también llamar a la mansión? Quiero noticias. Hola, buen día. Dígame. Descuida, está bien. Por aquí, oficiales. Entren. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo, Es que solamente te quería desear buenos días. Lo siento, pero tengo que colgar. Vinieron unos policías a la mansión. Todos los días pasa algo aquí. Ay, ¿pero por qué? ¿Qué están haciendo? Dime. Te lo juro que me muero por saber. Llámame más tarde. Sí, te lo diré después, pero ahora me tengo que ir. Hay unos policías en la mansión. ¿Dijiste policías? ¿Y al menos te dijo por qué? Luego me llamará. No puede resistirse a decirme. Melek, vamos a ir a la corte hoy, pequeña. Y la custodia de tu abuelo me la darán. Pero antes te van a hacer hablar con un psicólogo. ¿Está bien, amor? ¿Puedes venir? La policía está aquí, por lo de tu automóvil. Dijiste que su nombre era Semile o algo así, ¿verdad? Harán un retrato hablado. Sí, está bien. Pasen. Por favor, oficiales, entren. Mamá, ¿qué es un retrato hablado? ¿Por qué no vamos a la sala? Ven, pequeña, te explicaré allá. Entren, por favor. Le agradezco mucho. Papá, ya dime, ¿qué van a hacer?
Cariño, creo que tu mamá ya te contó, nena. Uh-huh. Akin le hizo daño a tu madre, hija. Y una mujer lo ayudó. Entre los dos se la llevaron y no la dejaban volver. La policía esperó a que se sintiera mejor. Con la ayuda de tu mamá van a dibujar a la mujer que lo ayudó. ¿Y la van a meter a la prisión? Ojalá. Nena, vamos allá abajo, ¿sí? Escúchame, Dudu. La policía hará un retrato hablado de la mujer que secuestró a Nari. Nunca he visto uno, no sé qué tan exactos sean. ¿Crees que la encuentren con eso? Ay, espero que la encuentren. Se ve como la mujer que la llevó a la bahía. Si puede hacerle un poco más anchas las mejillas, entonces se parecerá. Por supuesto. ¿Y qué tal ahora? Así es. Es Emilia oficial. Dime cómo te llamas. Soy Ale. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Poyas? Ale. Qué bello nombre. Pero dime. Sí, yo sé muy bien que tu nombre es Nuriye. ¿Sabes qué? Voy a buscarme otro nombre. Yo tengo un hotel muy grande. ¿Quieres otra bebida? Así es. Gracias. Disculpe, otra vez. A todos les ponen su nombre sus padres, pero a mí fue mi proxeneta, ¿no? Fue mi jefe quien me puso mi nombre. Empezó a decirme Ceilán. Me dijo que ya no iba a ser Semile. Supongo que vio algo especial en mí, por eso el nombre. ¡Alto! ¡No le cambies al canal! Eso no es tan importante. Mi historia es de verdad. La mía es más interesante. También estafaba a hombres así y hacía que pagaran todo. Yo ya me sé esa historia. Llega al bar, se emborracha y le cuenta toda su historia. Hace que beban mientras le cuentas todo. Pero no le puedes contar tus problemas reales, porque a ellos no les interesa eso. Solamente van ahí para ver con quién duermen. ¿Comprendes? Los hombres solo quieren divertirse y no les importa tu vida. No quieren hacer un esfuerzo. Nunca. Pero mi amado Karaman es diferente. Te hablo de tu hijo Karaman. ¿Ya lo olvidaste? A él sí le importo. Al menos eso fue lo que me dijo, aunque no lo culpo. ¿Y por qué no? Porque él lo aprendió todo de ti. Oiga, ¿qué no está aburrido? A los dos nos tiene como prisioneros. Pero al menos tú sí mereces estar aquí para siempre porque fuiste un maldito miserable. ¿De eso también te acuerdas? Usted se encargaba de todas las mujeres del maldito club. Y tan solo, ¡írese ahora! No, no, cuidado, listo. Le enseñaste todo, pero espero que le hayas enseñado cómo ser un buen padre. Se pone loco cuando oye la palabra bebé en una oración. ¿Cómo le digo que estoy embarazada? No puedo. ¿Me obligará a abortar o algo así? Ay, ¿qué haré? Entonces me esconderé y buscaré ropa grande. Al menos hasta que ya no pueda ocultarlo más y el aborto tampoco sea viable ya. Eso es lo que haré, ¿verdad? Va a ser nuestro pequeño secreto. ¡Ay, pero mira lo que te ganaste! ¿Quién ha sido un buen confidente? ¿Quién fue? ¡Ay, disfruta! Ya está listo. Se los agradezco mucho. Niña, acompáñalos afuera. Vamos. Mientras, Anjar ya llamó al doctor. Te van a revisar mañana.
Hola. No le dijiste, ¿verdad? Claro que no, pero igual va a enterarse. Repararon la máquina del ultrasonido. Y el doctor va a venir mañana. ¿Y qué me dices sobre el nuevo embarazo? ¿Qué pasa? Te estoy diciendo que el doctor va a venir mañana, que no tengo tiempo para estar pensando en un nuevo embarazo. Además, él no quiere estar conmigo. Y hasta el otro maldito año me podré embarazar. ¿Ya se terminó todo esto? Todavía no. Yo creo que tienes mucha suerte, porque puedes contar conmigo. No tienes que preocuparte por nada, yo lo voy a resolver, descuida. ¿Y qué harás, eh? ¿Vas a meter a un bebé en mi vientre? Tranquila, todavía no conoces a Kim Baidar. Puede ser que lo haga. Tú solamente tienes que darme a Melek. Muchas gracias. Palacio de Justicia. Amor, como te había dicho, solamente tienes que hablar con un psicólogo, ¿sí? No es necesario que entres a la corte. El juicio puede seguir sin que te vea, nena. Sí, pero... sí les van a dar la custodia solo a ustedes dos, ¿verdad? No sabemos, pero ya no importa quién se la den, amor, porque te quedarás aquí. Para que podamos hacer las paces contigo, tenemos que estar juntos. Vamos a ser solo los tres, ¿verdad? Los tres. Por supuesto. Melek, ven aquí, mi amor, conmigo. ¿Por qué no mejor los esperamos adentro? Está bien. Cabrú, me dijeron que yo no tengo que entrar a la corte. El juez le quitará la custodia a mi abuelo y se la dará a mis padres. Qué bueno, entremos, ven, nena. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? Estamos aquí para ser testigos. ¿Para qué? Para que así la custodia se la den solo a mi cuñada. ¿Tú también, madre? ¿Me vas a apuñalar por la espalda? Oféndete, no importa. Enójate conmigo. Pero no me importa. Igual iré a esa corte. Porque lo hago por tu bien, Sanjar. ¿Todos? No lo creo. Tienes demasiados fans. Qué lástima. Porque nada va a cambiar.
Lo que planean no funcionará. ¿Aún le tienes fe a tu evidencia? Tu reporte de inestabilidad mental no funcionará, Sanjar. Ah. ¿Es porque tú eres psicóloga? ¿Y vas a testificar? ¿Así piensas quitarme a mi hija? ¿Quieres poner en mi contra a mi familia? ¿A ti jamás te ha molestado tirar golpes bajos, o sí? Al menos yo sí estoy jugando limpio. ¿También vas a ser un testigo? Él no es testigo. ¿Qué sucede? ¿Hermana? Yo invité a Jedis. Dime por qué. Porque no se pueden separar aunque ustedes lo quieran. Queremos que escuchen esto juntos. No puede ser. ¿Ahora tú das órdenes, Nare? No le hables así de nuevo. Ya, está bien. Mejor escúchenme los dos. Ustedes se quieren separar. Y bueno, tienen 45% de las acciones y nosotros 55%. Ya. ¿Nosotros? ¿Quién demonios eres? Las familias Efeoglu e Isikli. Somos los delegados, ya no digan estupideces. Ya los quitamos de sus cargos, no nos representan. Poder legal. Diciéndolo de otra forma, ustedes no se pueden separar, no sin nuestro permiso. Sí, y no les damos permiso, así que sugiero que se calmen. Así que este era el juego del que alardeabas en mi casa. Enredaste a las familias. Proteges la alianza. ¿Este es tu juego? ¿Qué pasa? ¿No creíste que supiera jugar? ¡Qué tontería! Tomen sus estúpidas acciones. No me importa esta idiotez. Ten. Mi hija es suficiente. Mira, no sé de juegos o apuestas. Solo sé de caballos y armas. Y significa que lo digo en serio. ¿Quieres saber qué tan en serio hablo? ¿O te asusta? ¿Por qué no lo compruebas? Entra en esa corte. Para verlo. Porque adentro usaré todas las armas que tengo. Capítulo 22. Palacio de Justicia.
tal? ¿Ya tienen los documentos que le pedí? Justo a tiempo. ¡Aléjense, señor! ¡No hagan nada! ¡No estorbe, señora! ¡Quítese! ¡Espere, pasa! Gelsin jandarma. Traigan al sospechoso a la sala. Polis karakoldan. Fikrim firarda. Mahpusa sığmaz. Eyvah. Mahpusa sığmaz. Eyvah. ¿Qué estará planeando? ¿Qué crees que vaya a decir ahora? No sé. Mostrará el reporte. Le dirá al tribunal que no eres mentalmente estable. Yo fungiré como testigo. El tribunal va a nombrar a un perito. Y se descubrirá que lo que él dijo es mentira. No te preocupes, olvide el reporte. Ya ha mostrado el reporte antes. Debe ser algo más. Este golpe será más contundente. ¿Y qué otra cosa piensas que mi hermano oculta bajo la manga? Tengo miedo, Sera. No estoy segura. Susan olmuyor, susmasan olmaz. Dil dursa hakim beyin, tende can durmaz. Yazsan olmuyor, yazmasan olmaz. Kaleme tedbir, komak tek durmaz. Şikayetim var, cümle yasaktan. Bağlasan durmaz, gelsin jandarma, polis karakoldan. Fikrim firarda, mahpusa sığmaz, eyvah. Mahpusa sığmaz, eyvah. Melek, amor, ¿te gustaría conocer a la psicóloga ahora? Me parece genial. ¿Qué tengo que decir para que me cuiden ustedes dos? Melek, esto es muy complicado, mi amor. Mi niña, nosotros siempre te protegeremos, ¿comprendes? Los quiero a mi lado todo el tiempo. Vengan, hay que darnos un gran abrazo. Que deseo, comprendan. Preciosa, no creo que esto ocurra, pero tienes que ir a hablar con la psicóloga antes. ¿Está bien? No iré con ella, cambié de parecer. No hablaré con la psicóloga. ¿Por qué, Melek? Porque ustedes no hacen lo que les pido. Así yo no voy a hacer lo que ustedes quieren. Escúchame, Melek. Debes hacerlo, hija. ¿Por qué nos lo pidió el tribunal? No, no es obligatorio. Soy Kagla. Yo voy a ser tu psicóloga. Me llamo Melek. ¿No es obligatorio asistir? Se enfada. Bueno, no ocurrirá nada. Ven conmigo para acá. Te pondrás así frente al juez. Te quedarás quieta y guardarás silencio total. Ahí paradas. ¿Por qué crees que nos estarán observando? Tal vez sea porque no nos movemos. ¿No crees que deberíamos entrar a mi privado? Buena idea. Yo me encargo. Thank you.
¿Te quieres quedar aquí o prefieres allá? ¿Junto a los juguetes le parece bien? Sí, claro. Voy a utilizar los Lego. Tú juega con lo que prefieras. ¿Qué estás planeando? ¿Qué? Me dijiste que viniera a los juzgados a ver lo que me tenías planeado. ¿Tienes miedo? No lastimarás a mi hija. Ya nada puede asustarme. Jamás lastimaría a mi hija. Eso es mentira. Ya lo hiciste. ¿Eh? Abandonaste a tus socios, dejaste tus acciones y te atreves a dejar a tu esposa. Sacrificaste el futuro de tu hija solo por tu orgullo. Tú ya la lastimaste. ¿Y qué es lo que buscas? ¿Eh? ¿Qué es lo que deseas? ¿Salvarás a la silla y no al burro? ¿Será que tal vez intentarás apoderarte de él, madre? Cargarás y cargarás al burro con dinero. Sanjar, vine aquí a salvarte, querido hijo. Es todo. Estás mintiendo. Pensé que te asustaba que el molino no funcione sin mí. Pero ahora entiendo. Al fin llegó el momento de que el polluelo abandone su hogar. ¡Qué desgracia! Pobre Sanjar, hace girar sin ningún descanso tu molino como un burro. ¿Eso está bien? ¿Funciona de esa manera? Mira, conté junto a ese hombre absolutamente todo mi dinero. Que el Todopoderoso cuide de nuestros bienes. Aceptamos las cuestiones ilícitas. ¿Qué dijiste? ¿Eh? ¿De qué hablas? Ya es hora de que te dé una lección. ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Jedis! ¡Ya! ¡Cálmense! ¡Jedis! Es el tribunal. ¡Cálmense, sí! ¿Podrías dejar de hacer disturbios? Estamos en el tribunal, ¿entiendes? No es hora de pelear. Nare, ven conmigo.